Nace una nueva alianza entre el Canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión, La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 10, de lunes a viernes de 7:30 a 8 de la noche, con toda la información del departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. El gobierno nacional le entregó los terrenos del Banco de Sal al municipio de Arauca. Ahora la alcaldía inicia la recuperación de estos terrenos. El predio del Banco de la Sal del municipio de Arauca fue entregado por el gobierno nacional al municipio de Arauca. Planeación se encuentra incorporándolo a la alcaldía. A través de la Secretaría de Planeación del municipio de Arauca se ha venido haciendo todo el proceso para la incorporación dentro de los inmuebles del municipio, puesto que este es un inmueble que, siendo del municipio, pues no se había legalizado, pero ya en este momento hace parte de los inventarios de inmuebles que tenemos en la alcaldía municipal. Hay un proceso que vamos a iniciar ya para restituir este predio, teniendo en cuenta que como había estado abandonado, algunas viviendas aledañas han venido tomando parte del predio y se está adelantando un estudio topográfico para revisar el área de ese predio e iniciar un proceso de restitución con la Inspección de Policía del municipio de Arauca, con el fin de darle el uso debido que se requiere. Según el secretario de Gobierno Municipal, la administración tiene algunos proyectos en estos terrenos. Hay ya algunos proyectos que se tienen pensados por parte del alcalde con el fin de llevar a cabo allí un mejoramiento de este sector. Los habitantes aledaños del terreno del Banco de la Sal se quieren adueñar de algunas partes de este terreno. Hemos visto y ha habido denuncias por parte de la misma comunidad, donde algunos habitantes del sector que tienen viviendas y predios aledaños a este sector han venido ampliando sus patios hacia el área del sector del Banco de la Sal, y eso es lo que estamos verificando con Planeación Municipal. Obviamente, después de levantado el estudio topográfico, se pasa esa solicitud a la Inspección de Policía para que se inicie el proceso administrativo contra los propietarios de las viviendas que se han extendido hacia la ocupación ilegal del predio del Banco de la Sal. En este momento se está realizando la inspección por parte de la Secretaría de Planeación Municipal al terreno. En este momento no podría darle el dato exacto porque precisamente se está haciendo el ejercicio por parte de Planeación, pero una vez tengamos claridad sobre esto, pues se le da a conocer a la comunidad. De igual manera, los proyectos que el alcalde piensa diseñar para ese sector. En los últimos días ha podido conocer que personas estarían corriendo sus cercas hacia el terreno del Banco de la Sal.